Hoy fue el primero de cuatro de los días del Buen Fin, con promociones, bueno, muy impactantes en algunos casos. Se pueden encontrar promociones como esta, por ejemplo, no sé cuál es, qué fue lo más notable. En un outlet de Adidas, en la compra de cuatro productos, se hace un descuento hasta 40%. Con esto, un par de tenis Ultra Boost de 3,800 pesos baja a 2,200. Por ejemplo, en Liverpool, una televisión de 55 pulgadas, que normalmente tiene un precio de 15,500 pesos, se está dando 2, 3 y hasta 4,000 pesos más bajo. En las tiendas Best Buy, otro caso, una MacBook como esta, que tiene un precio de 23,000 pesos, hay descuentos hasta de 6,000. Por eso la gente reacciona así, y así es como están las tiendas en el primer día del Buen Fin. Se supone que mañana, y el domingo e incluso el lunes van a estar más llenas. Imágenes que seguramente se van a repetir sábado, domingo y lunes. No hay cifras todavía. Algunas estimaciones hablan de que en el arranque las ventas podrían ser, son estimaciones, hasta 10% superiores a las del año pasado. Ya me imagino lo que nos va a decir al rato David Páramo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.